Esta campaña es el nombre de nuestra alumna, Kiara Sandes. Ella tiene 7 años y hace alrededor de casi un mes ya que está internada en Córdoba. El diagnóstico, hablando en palabras sencillas, es que su médula no está generando las células que defienden, ¿sí? O sea, que no puede agarrar ningún tipo de virus. Todo tratamiento que está llevándose ahora es para poder restaurar esa parte de su médula. En caso de que no suceda esto, se puede llevar a un trasplante de médula, ¿sí? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, los chicos tuvieron una brillante idea de presentar una urna, armamos junto colaboración con las mamás, que también se engancharon mucho en la solidaridad, y bueno, armamos una urna y cada uno, el que quiera, puede venir a la escuela, la urna va a estar en dirección y colabora con dinero, con lo que pueda, con lo que tenga, desde 1 peso hasta 1000 pesos, lo que puedan, para colaborar con Kiara y su salud y su familia. Es necesario que ayudemos a todos porque es una enfermedad que a lo mejor lleve tiempo y va a necesitar dinero para estar allá. Y bueno, siempre rezar especialmente y si el que puede colaborar con dinero, que colabore. ¿Están en contacto? ¿Hay algún grupo de WhatsApp que también le pueden preguntar a la mamá cómo viene evolucionando Kiara? Sí, ella nos mantiene informado en un grupo de WhatsApp que tenemos de madres y sí, siempre estamos saludándola y dándole fuerzas porque ella allá está sola con ella. ¿Está sola? Sí, la mamá, porque tiene que ser un acompañante, porque ella no puede estar en contacto con ninguna persona porque no tiene defensas y podría contagiarle alguna enfermedad. Gracias a Dios, ahora con la tecnología, con los grupos de WhatsApp, se está haciendo una gran movida y bueno, todo el mundo quiere colaborar, así que bueno, por este medio se enteran de que es acá en el colegio, porque están preguntando a dónde están las urnas y bueno, es para avisar que está acá en el colegio y el que quiere venir a colaborar, pues, que venga acá. Y bueno, y que se siga circulando en las distintas redes, publicando y bueno, y aparte del dinero, pedir, rezar por Kiara y por su familia, ¿no? Lo recaudado será destinado obviamente para todos los gastos, sí, que demandan la estadía de la mamá también. Exacto, los medicamentos, ¿o lo cubre la obra social o se necesita también otras cosas? Ellos tienen obra social, pero bueno, o sea, siempre está ahí a gastos extras, importantes, vas moviendo en una ciudad que tenés que moverte con remises, con taxis, así que bueno, todo lo que podamos ayudar, por eso poquito que sea, todo ayuda y colabora. Hola, somos los chicos de segundo. Organizamos una urna para ayudar a nuestra amiga Kiara. La urna va a estar en la dirección. El que quiere puede traer plata para poner en la urna, así ayuda a la Kiara.